Lo que está pasando en sanidad no es diferente de lo que está pasando en enseñanza, ni es diferente de lo que está pasando en la ley de dependencia. Lo que está pasando es que, digamos, se está aprovechando la crisis para restringirnos toda una serie de derechos en todos los campos. No es que por la crisis se tuviera que hacer así, luego lo veremos, sino que se está aprovechando la crisis para adelgazar y para hacer pequeñito lo que teníamos de estado de bienestar o de un estado que protegía nuestros derechos como ciudadanos. En el mundo hay tres tipos de sistemas sanitarios. Uno, que es el Sistema Nacional de Salud, que sería un sistema que se financia con los impuestos de los ciudadanos, es decir, los ciudadanos pagamos impuestos, ciudadanos y ciudadanas, y con eso se da cobertura sanitaria a toda la gente que vive en ese país. Este es el Sistema Nacional de Salud. Este es el que teníamos, porque nos lo acaban de cambiar, es el que teníamos nosotros hasta que se ha impuesto la ley esta del PP, que ahora explicaremos, o la ley esta de abril. Antes del 86 teníamos otro sistema sanitario, que es el segundo sistema que hay en el mundo, que es el sistema llamado de seguridad social. ¿Qué quiere decir el sistema de seguridad social? Quiere decir que está financiado por la gente, por las rentas de trabajo, es decir, los trabajadores pagan una parte dedicada a la sanidad y con ese dinero se da cobertura sanitaria a los trabajadores y a sus beneficiarios, ¿vale? Este es el segundo sistema que hay en el mundo, modelo alemán, por ejemplo. Y el tercer modelo es un modelo que es un sistema de libre mercado, es decir, la sanidad está, digamos, proveída por mutuas privadas, seguros privados, la gente paga un seguro privado, ese seguro privado lo atiende y el Estado únicamente haría beneficencia a los muy pobres o a los jubilados. Este sería el tercer sistema sanitario, sistema que está vigente en Estados Unidos. Estos son los tres sistemas sanitarios que existen en el mundo. Sistema Nacional de Salud, pagado con impuestos de todos los ciudadanos y que da cobertura a todos los ciudadanos. Sistema de Seguridad Social, pagada con las rentas de trabajo y que da cobertura a los trabajadores y a sus beneficiarios, y el sistema libre, en el cual el Estado únicamente se encarga, tiene un sistema de beneficencia para los muy pobres. Serían los tres sistemas. El argumento que hace la ley es que nuestro sistema sanitario es muy caro, es insostenible y que tenemos que hacer cambios para hacerlo sostenible. Entonces nosotros os hemos traído unas gráficas para ver si realmente nuestro sistema sanitario era muy caro, tal como dicen los del PP, y era realmente insostenible. Entonces, cuando vamos a España, España está aquí. Y como veis, está justamente en el medio. Coincide bastante con la media que se hace de todos los países de la OCDE. O sea que nosotros estamos aquí, no somos ni mucho menos los que más gastamos, tampoco de los menos. Estamos justamente en el medio. Y entonces aquí se diferencia entre el gasto que hace el Estado y el gasto que hace el ciudadano de su bolsillo, la ciudadana de su bolsillo. Y se ve también que nosotros, que estamos aquí, estamos precisamente en el medio de la OCDE, o sea que ni mucho menos somos un país que gastemos mucho en sanidad. También nos quieren hacer creer que somos muy irresponsables y que vamos mucho al médico, y entonces aquí también hay un gráfico en el que se ve si realmente nosotros vamos mucho al médico o no. Aquí sí que estamos un poquito en la parte alta, vamos más que en otros países, eso es verdad, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos. Hay otros países que gastan mucho más, como el Japón, como Alemania, como Bélgica, que van bastante más que nosotros al médico. ¿Qué cambios nos han hecho con la ley del PP? Con la ley del Real Decreto 16-2012.
Se ha insistido mucho en que le retiraba la asistencia sanitaria a los emigrantes sin papeles. Pero no se ha insistido suficiente en que lo que han hecho es cambiar de sistema. Y hemos cambiado de sistema nacional de salud pagado con impuestos y con derechos para todos a sistema de aseguramiento. Es decir, que ahora lo que se plantea es que tienen derecho los que trabajan y sus beneficiarios. Y los que no se trabajan y sus beneficiarios no tienen derecho, entre comillas. Ahora explicaremos qué quiere decir. En Cataluña hay 600.000 personas, 8% de la población catalana, que no tendrán derecho según el nuevo decreto. De estas, 180.000 son extranjeras y 420.000 son, dice, españolas, pero bueno, son catalanas. Lo que nos han enviado dice eso, ¿eh? ¿Quiénes son estas personas? Personas que nunca han cotizado. Por ejemplo, curas, monjas y de las órdenes religiosas, que nunca han cotizado. Por ejemplo, profesionales liberales, por ejemplo, arquitectos y tal, que tenían una mutua con su colegio profesional y que nunca habían cotizado en la Seguridad Social. Gente en general que nunca han cotizado a la Seguridad Social cuando tienen más de 26 años, porque los de menos de 26 años son beneficiarios de sus padres, pero los de más de 26 años serán los que, digamos, quedan excluidos por el decreto. La ley de abril lo que hace es aumentar los copagos. ¿En qué aumenta los copagos? Aumenta lo que vamos a pagar por recetas, lo que estáis pagando por recetas, y los que sois pensionistas ya lo habéis visto. A partir de ahora, la gente pensionista pagará el 10% del coste de la receta. Hasta ahora no pagaba nada, ahora pagará el 10%. Los que no somos pensionistas, hasta ahora pagábamos el 40% y ahora pasamos a pagar el 50%. Hay alguna gente que pasa a pagar el 60%, pero la gran mayoría pagaremos el 50%. Eso con respecto a las recetas. Pero hay más copagos. Por ejemplo, el transporte sanitario no urgente se pagará, ya no entra. Es decir, la gente que tiene que ir a diálisis se tendrá que pagar el transporte. La gente que tiene que ir a hacer tratamiento de quimioterapia se tendrá que pagar el transporte. Es decir, aumentan los copagos, lo que tenemos, o repagos, que dice la gente, porque nosotros ya pagamos de nuestros impuestos. Por lo tanto, pagaremos de nuestros impuestos y además seguiremos pagando más. Esta es la ley del PP, la que nos estamos encontrando en las farmacias y la que nos encontraremos cada día más, ¿eh? Porque esta ley, en la medida que se va desplegando cada día, nos van a encontrarla cada día más.